Hola a todos, bueno, os traigo un nuevo unboxing y como ya os comenté en el anterior videoblog, se trata del DVD de VIX Life Fantasía Utopía. No sé si se verá, es una caja negra, tiene un montón de detalles, con la luz refleja colores, luego el corazón con líneas en rojo, no sé qué tal se verá con la cámara, pero realmente lo que es la carátula de la tapa tiene un montón de detalles, luego el nombre está como en dorado. Hay líneas también en dorado y es como la imagen del escenario y la gente, etcétera. Está genial, me encanta. Bueno, primero antes de que enseñar a abrirlo y todo eso, porque se me va de la emoción, es que tengo unas ganas, todavía no lo he podido ver, me ha llegado ayer, pero espero que mañana es domingo, espero poder verlo, porque tenía muchísimas ganas y llevaba ya muchísimo tiempo deseando que Vic sacase por fin un DVD de un tour. Y ya por fin lo sacaron y en cuanto salieron las reservas yo lo reservé porque no me podía quedar sin ello. Os voy a comentar por dónde lo compré yo. Yo lo compré por Yesasia. Ya os he hecho también, ya os meto un poco la cuña. Ha habido gente que ya me escribió que no sabía cómo comprar en Yesasia, entonces he empezado unas nuevas secciones, poco a poco iré aumentándolas, en la que os enseño cómo comprar en cada página. Por ahora está hecha la reseña de Yesasia y la de CD Japan, pero la semana que viene os voy a hacer la reseña de cómo comprar en Captown for You, lo que era que ya os lo expliqué hace tiempo por uno de los videoblogs, pero bueno, os lo voy a poner por escrito que será más fácil. Y he hecho un pedido por un nuevo intermediario japonés, también os pondré casapato, pero bueno, por un nuevo intermediario japonés que es, bueno, intermediario, que es Tenso, que realmente es un intermediario, pero no. Es decir, te creas en Tenso una cuenta y te dan una dirección, como que te dan una dirección física japonesa, y con eso tú puedes o hacerles pedidos a ellos pagándoles una pequeña comisión, o hacer el pedido tú con esa dirección y luego ellos te reenvían el paquete y en eso me parece que ellos cobran únicamente 400 yens, con lo cual es mucho más barato que en otros intermediarios. Yo he hecho la prueba y cuando lo reciba, pues os comentaré qué tal es. Y bueno, a lo que vamos. El DVD de VIX lo compré por Yesasia. Me costó unos 40 o 42 euros. Y lo cogí con la versión del póster en vez de en tubo doblado. ¿Por qué? Porque te ahorras casi 10 euros. Entonces, pues son 10 euros y no estamos como para desperdiciar 10 euros así porque sí. Creo que la versión ya del póster en tubo y del póster doblado se ha agotado. Pero bueno, por lo menos seguís teniendo al mismo precio, 42, el DVD. Así que vamos a verle. Ya os digo, la carátula a mí ya con esto me tienen ganada y conquistada, me encanta. Y ahora, vamos a ver los laterales. No lo he querido ver el libreto ni nada, o sea, solo he visto la caja, lo que es quitar el plástico para hacer el unboxing más fácil. Ni he visto tampoco vídeos en YouTube, ni nada, quería que fuese sorpresa total. Entonces, como veis, lo del brillo de colores también pasa en la parte de atrás. Lo que pasa es que esto es un poco asqueroso para grabar. Muy bonito, pero para grabar es un lío. Entonces, realmente esta edición consta de dos discos, dos DVDs. El primero, que es el concierto, y el segundo, que son los extras. No sé si enfocará la cámara, porque como hay tanto brillo, pero bueno, ya os digo yo lo que hay. En el disco 1, que es el concierto, es un montón de canciones. Me parece, a ver, tenemos el prólogo, el opening, 1, 2, 3, 4, 5, los solos, que todos tienen solos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 canciones. O sea, que es un DVD consistente, el concierto. Y luego los extras son el encore, que constaba de 4 canciones, el... A ver si lo enfoco un poco. Mira, esto es lo de los extras. Luego tenéis el multiángulo, que es la cámara respecto a cada uno de los integrantes. Y luego el making, que es el prólogo, el VCR, las pruebas de coreografía, la prueba de escenario, el día del concierto y el epílogo. Y a ver si podéis ver arriba la... canciones del concierto. Vale, ya enfoca. O sea, que ya veis cuáles son. Ahora vamos a pasar a abrirlo. Con cuidado.
Vale, nos encontramos primero con el photobook. Nos lo pone aquí. Entonces vamos a sacar. Es que sé que viene una tarjeta. ¿Por qué lo sé? Porque sí, porque de cuando pedí en Yes Asia venía que hay una tarjeta. Entonces yo no quiero ver la tarjeta antes de tiempo. Y si no está atrás, me imagino que esté entre donde estén los DVDs y el libreto. Así que por ahora esto lo voy a dejar así y os voy a enseñar el libreto. Yo espero que de tarjeta, ya puestos a pedir, no sé cuál me habrá tocado, pero yo espero que sea o N, o Leo, o Hongbin. Es que son mis favoritos. Que me gustan todos, me gusta Rabi, me gustan todos. Pero son mis favoritos además en ese orden. Luego, a ver, el libreto tiene detalles en dorado, igual que en la portada, el logo del tour. Del grupo, un corazón hecho atrás y abajo del crédito que es del 2015. Me encanta, es de textura como granulada, pero de súper buena calidad. Oh. Vale, ya os puedo decir que compréis este DVD ya, pero ya no solo porque seáis fans. La calidad del libreto. Son páginas de papel fotográfico, con no del que resbala, pero sí del liso, con. A ver, con una impresión buenísima. Ay, 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 ya me han conquistado con el libreto. Bueno, tenemos cinco partes, como podéis ver aquí. El VCR Making, la práctica, la prueba de escenario, just before, o sea, justo antes, y el directo. Así que, vamos a ver, es gordito, ¿eh? No sé qué tal se verá un poco anaranjado porque estoy grabando con la luz del salón y entonces no sé qué tal se verá. Pero bueno. Ay, qué guapo. Ay, qué guapos. Ay, ay, ay. Bueno, con esto del libreto creo que voy a babear bastante, bastante, bastante. Uy. Así que me. Porque estoy grabando y reprimo un poco mi vena, pero. Ay, Dios mío, qué guapos. Ay, qué guapos, por favor. Pero es que hay cosas que no se pueden perdonar y VIX es ya. Yo creo que a VIX le pondría en mi top 3. O sea, sería el tercero. Sí, de grupos coreanos. Estaría empatado con Infinity, yo creo. La práctica de baile. Es que es buenísima la calidad del papel. Y sí, y en la cámara no se nota, pero la impresión es súper de alta calidad. O sea, es al detalle. Yo creo que en alguna foto se pueden ver hasta los granos. De estas pequeñas. Los ensayos. Just before. Justo antes de salir al escenario. Ay, qué guapos. Aunque algunos pelos. Pero bueno, estaban guapos. Están guapos. Estaban muy guapos. Es que a veces a Hongbin le ponen cada peinado que es como para matarle. Pero aquí estaba muy guapo. Aquí está guapo. Y el directo. Esto más o menos es lo que en la parte de la carátula se ve peor. Pero realmente sería esto más luego el corazón arriba. Es más, yo creo que es esta foto, mira. Es esta. La de la portada que veis con el brillo de colores es esta. Y ahora será la de cada integrante. Qué guapo, Leo. En serio, tengo unas ganas, pero vamos, impresionantes de verlo. Es más, creo que. Mañana a ver si tengo la tarde libre y lo puedo ver en el DVD del salón. Porque mi portátil vale que sea grande, pero la pantalla es de 19 pulgadas y hay una diferencia considerable de 19 pulgadas a 42. O sea, y esto me parece que hay que verlo en pantalla, contra más grande, mejor. No se ve muy bien en la cámara, pero los trajes son rojos, rojos, rojos.
Yo creo que la cámara se ve un poco más como rosos, pero son rojos rojos. Me encanta mucho cómo está puesto el photobook. Si es que me tiene enamorado. Bueno, Ravi y sus pintas, como siempre. No podemos pedir mucho. Lo bueno que venía antes en la caja de atrás es que este DVD viene con subtítulos en inglés. Que hay veces que los DVDs de conciertos, últimamente algunos sí venían en inglés y ahora hubo una temporada en que volvían a quitar los subtítulos en inglés, pero este vuelve con subtítulos en inglés. Es otro punto a favor. Vale, esta foto ya me mata, ¿eh? O sea, con esta foto yo creo que mi cerebro va a desconectar un ratito. Bueno, y con esta también. Es fantasía. Y ya la foto final. Y estos serán ya los créditos de las fotos. Y ya. O sea que veis que el libreto tiene un total, pues a ver si lo pone. ¿Cuántas páginas son? A ver si lo veo. Un segundín. 75, 76, 77, 78, 79. 80 páginas tiene el libreto. Ahora, no quiero. Vale, así, boca abajo, casi no veo la tarjeta. Ahora, los DVDs. Vale, esto es igual que el libreto, pero si os fijáis en el libreto eran líneas rectas y aquí son redondeadas. Y aquí viene, que es donde vienen los DVDs. Este es el del concierto y este es el de los extras. Me encanta porque son de pulsar. Y luego la imagen del fondo es el escenario, así como en tono dorado. Oye, esta edición está muy bien pensada, ¿eh? Y por 42 euros, yo creo que está muy bien. Y ahora vamos a ver qué tarjeta me ha tocado. Habré tenido suerte. Venga, cruzar los dedos conmigo. Que sea. Puesto de los tres que os he dicho antes, que me gustan mucho, si sale Leo. Hombre, Eni y Hombin es que me gustan mucho. Sobre todo Hombin le gusta mucho a mi hermana. Pero yo quiero a Leo. 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Ay, qué bien! ¡Ay! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! Es que estoy entre mirándolo a través de la cámara y en directo. Espera un momento. ¡Ay, qué guapo! Vale, os comento. Con brillo, acartulinado, pero con brillo para que no se estropee. Y luego esto es lo de que partís por aquí y se pone así pino, para que os hagáis una idea. Ay, qué bonito. Ay, qué guapo. Y ahora os voy a enseñar el póster. Este vídeo va a salir muy largo, yo ya lo sé, porque el libreto era muy largo. Y yo babeando, pues también se tarda mucho, pero es lo que hay. Os voy a enseñar el póster, que era lo único que había visto, ¿veis? La etiqueta de Yes Asia, pero ya os digo que a mí me lo enviaron todo junto. Ah, es con los trajes rojos. A ver si aquí se ve rojo ya por fin. Os voy a subir la cámara. Y luego aquí abajo, Big Slay Fantasía, Utopía. Y el nombre de todos. Aunque el nombre me parece que no está en orden. No, no está en orden. Y esto es lo que compone el DVD de VIX. Cuando lo vea, pues ya os comentaré en. Seguramente mi impresión del concierto cuando lo vea, lo pondré en la descripción en el blog de mi colección.
Pero vamos, que seguramente me va a encantar, porque sí que a LOL no fan de cuando hicieron el tour, alguna fancam y eso sí que vi. No sé cómo lo habrán editado aquí, pero seguramente sí que me guste. Tengo un montón de verlos, tengo muchísimas ganas de verlos solos. Y el multiángulo, lo que no sé será de todo el concierto, supongo que no, que será solo de alguna canción en concreto. Porque si fuese de todo el concierto, pues necesitaría más discos. Y ya veis que el... A ver si viene. Aquí, en subtítulos, ¿veis? Si enfoca mi cámara, que a veces me quiere, a veces no. Vienen subtítulos en coreano, en inglés y en chino. Y luego la duración, que siempre se me olvida, la duración son 247 minutos. Es decir, que el total son 4 horas largas. Así que vosotros veréis, pero yo os lo recomiendo 100%. Espero que os haya gustado y os voy a grabar un unboxing más, que ya os lo comenté en el videoblog anterior, pero bueno, os lo comento aquí también para que vaya encadenado todo, que es el pack de Kenshin, de las películas de Kenshin que sacó Estudios Media 3 a principios de octubre, principios mediados. Así que nada, espero que os guste y hasta el próximo unboxing.